Un cordial saludo a los amigos y a las amigas que nos siguen en este programa de Autores de Historias. Esta vez tenemos la presencia de un gran amigo, un profesor, de un historiador, Medófilo Medina. Los colombianos lo conocen, no necesita de mayor presentación. Quiero simplemente anotar que se trata de un historiador presente y presto siempre a opinar sobre el acontecer de Colombia y del mundo. Medófilo Medina es un historiador intelectual, o mejor, un modelo de historiador intelectual comprometido con las reivindicaciones sociales de la gente de abajo. Muy consciente del papel que debe jugar el historiador en la sociedad del presente, interviniendo siempre con criterio independiente y crítico. No voy a pasar a enumerar cada uno de los aspectos de la vida del profesor Medina, porque de lo que se trata es que ustedes, de la voz de él, de la imagen de él, sepan en realidad la persona que es, más allá incluso de lo que ha publicado. Empecemos entonces por el principio. Bienvenido, profesor Medina. Quiero preguntarle al profesor Medina por sus orígenes regionales. Muy pocos colombianos saben que el profesor Medina es una persona oriunda de Boyacá. Quisiera que nos hablara un poco de Boyacá, de sus primeros años, de su infancia, de la escuela primaria. ¿Cómo vivió esa infancia? Gracias, César, por la invitación a participar en este ejercicio junto con otros colegas que han pasado por estas cámaras. Gracias entonces, y refiriéndome a la pregunta, nací en un pueblito cerca de Tunja, Cómbita. Esto lo harían conocido visitantes que el pueblo tuvo, tenía un establecimiento para ese tipo de turistas muy notables, es el Barne, y se sabía que ese establecimiento quedaba en la jurisdicción de Cómbita, entonces tal vez es un nombre por eso. Muy conocido. Muy conocido. Y luego, al primer año, es decir, cuando cumplí un año, la familia se trasladó, ciertamente no muy lejos, a Chiquinquirá. Mi madre era de Chiquinquirá y ella encontraba insoportable, Cómbita le parecía un lugar muy atrasado, y a unos cuantos kilómetros le parecía que reinaba otra cultura, que era Chiquinquirá. Allí hice mis estudios de primaria, y tal vez tenga alguna significación en esta entrevista contar que procedente de una familia de escasos recursos, menos escasos que las condiciones en que vivíamos podrían hacer suponer, en la medida en que mi padre se preocupaba mucho por los ahorros y controlaba mucho los gastos. Casado con una niña, pues una muchacha de 15 años, mi madre no tuvo mayor iniciativa un tiempo. Después ella, al ver la situación de deprivación material, ella misma salió a trabajar, a buscar recursos, y en ese transcurso, en un accidente, pronto moriría. ¿Tú tenías cuántos años cuando falleció? Cuando ella murió, estaba acababa de cumplir los 12 años. Ella murió junto con un hermano, el que me seguía, en ese accidente. Pero tal vez un poco huyendo de las condiciones materiales de vida, yo me aproximé mucho a esos círculos de la Basílica,
Al fin y al cabo, Chiquinquirá se llamaba, o no sé si aún, la capital religiosa de Colombia por la veneración al cuadro de la Virgen. Y yo me acerqué un poco al convento, a la basílica, entré a, después de la primera escuela pública, entré a la escuela de canto, que era la que suministraba los cantores para el coro de la basílica. Y allí me hicieron acólito y entonces pasé mucho como entre sotanas y misas y todo eso. Y también accediendo allí a algunas lecturas, revistas que quedaban por ahí como abandonadas, periódicos, a veces libros, por supuesto mucho libro religioso, pero algunos de historia. Uh-huh. Y tuve una relación con la disciplina de la historia temprano. Tenía unos amigos, pues otros niños, que vivían con una tía. Era esta señora o esta señorita, era un personaje pintoresco, ¿no? De rostro muy vivo, pelo negro, ella muy blanca. Era una mujer de avanzada edad confeccionaba roquetes, estolas, vestidos y para el templo, ¿no? Para la basílica, muy amiga entonces de los curas, y estos niños eran sumamente inquietos, vivos, y frecuentemente a la casa de doña Elvirita Mateus. Y llegaba el padre Andrés Mesanza, dominico, por supuesto, vasco, el historiador. Y se sentaba en el sofá de la casa, mientras doña Elvirita salía a preparar el chocolate con colaciones, y los dos amigos, los dos niños, se iban al jardín a jugar y yo me quedaba allí en la sala con el padre Mesanza. Él cerraba los ojos, hundido en el gran sofá y en su hábito blanco, cerraba los ojos y comenzaba a contar historias. Yo me sentaba en el piso y quedaba absorto escuchando historias las más diversas, que cómo habían coronado a la Virgen de Chiquinquirá, que cuando habían entrado los padres dominicos, que cómo los habían perseguido los liberales en el siglo XIX. Él había escrito una historia de los dominicos en Colombia y una historia del santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Por lo menos la historia de los dominicos la leí. Entonces, este fue una aproximación con alguien que trabajaba en historia. Recuerdo que en alguna ocasión mencionó a su gran amigo, un historiador venezolano, Caracciolo Parra Pérez. Con la sensibilidad que tengo para los nombres raros y curiosos, por obvias razones, entonces se me quedó el nombre de don Caracciolo. Más tarde, cuando trabajé en historia de Venezuela, en un proyecto de historia comparada de Colombia y Venezuela, pues me acerqué a algunos de los libros de Parra Pérez. Un historiador muy tradicional, muy conservador, pero con una obra importante en la historiografía venezolana, ¿no? Entonces, esa aproximación a la historia como un quehacer en mi vida fue temprano. Y ya cuando salí de la escuela de canto, entré a hacer el último año de primaria en el Colegio Jesús María, que dirigía también un dominico, y allí, recuerdo, me pusieron a hacer un trabajo de investigación, ¿no? Se trataba de tomar parte, que el colegio tomara parte en un homenaje que se hacía
al escultor Rómulo Rosso. Y me encomendó el rector que hiciera esa investigación sobre Rómulo Rosso. Entonces averigüé por los familiares que aún vivían, familiar, un hombre culto, relativamente rico, de las familias prestantes de Chiquinquirá, le pedí una entrevista y con paciencia me explicó los avatares de la vida de Rómulo Rosso, su permanencia en el taller de ese gran escultor que fue Victorio Macho, en Barcelona, y con esa información, con recortes de prensa que él me dio, con algún artículo que encontré en la biblioteca de Chiquinquirá, pues hice ese trabajo que fue muy elogiado, mi trabajo de historiador, la biografía de Rómulo Rosso. Meófilo, ¿era solo, dices, que un hermano tuyo murió en aquel accidente? Quisiera saber sobre tus hermanos, si los hubo, o hermanas. Pues fue una familia que tuvo numerosos niños. Buena parte de ellos murieron muy temprano por descuidos. Y de todos modos sobrevivieron dos hermanas mayores y un hermano. Y bueno, pues en últimas yo tuve un tiempo de distancia con ellos, dos de los cuales aún viven, porque entre el último de los mayores y el nacimiento mío hubo tres muertos. Entonces, no sé, ya seguramente preocupados mis padres de que se le estaban muriendo todos, pues pusieron mayor cuidado conmigo y tal vez eso me salvó de correr la misma suerte. Infortunadamente, el hermano que me seguía murió en el accidente que ya indiqué. Bueno, y el paso a la secundaria, ¿cómo se da? Pues era como obvio que yo quisiera hacerme fraile. Pues había visto, me convencía mucho todo ese ambiente del convento. Me libré de unas restricciones de un padre muy severo, porque bueno, si estaba con los curas y en fin, en la basílica y todo eso, pues estaba en algo bueno, ¿no? Entonces no corrí con los castigos severos con que sí corrieron mis hermanos mayores, particularmente un hermano. Y pues la vocación de religiosa, pues eso estuvo como siempre, ¿no? Porque toda la organización de mi vida estaba allí. Vine entonces al seminario menor de los dominicos, al Jordán de Sajonia. ¿Pero viniste o hubo alguien que te sopló, que te dijo, o tus padres te trajeron? No, eso, pues mis conversaciones con los curas y todo eso, pues la sugerencia de que viniera, yo no recuerdo alguna conversación especial, eso se arregló. A mi padre le dijeron que me darían media beca, entonces él tenía que pagar la mitad de la matrícula. Y así me vine en el año 59, fue el año del primero de bachillerato. ¿Y cómo transcurre entonces esa primera estadía en Bogotá, y cómo sentiste la ciudad respecto de Chiquinquirá? Pues sentir la ciudad, no,
hablar de eso tal vez sería algo inapropiado en la medida en que llegué de la estación del norte del tren allá en Chapinero y subí en taxi al seminario. Esto era internado. Entonces, bueno, ya después sí salíamos, especialmente en el barrio Chapinero, y a veces visitaba a una hermana que trabajaba ya aquí en Bogotá. En fin, bueno, comencé a conocer la ciudad. Pero el seminario, el Jordán de Sajonia, está en el mismo lugar donde hoy está el Colegio Jordán de Sajonia, es decir, muy vecino del Nueva Granada. El Nueva Granada, por supuesto, no existía. Y este establecimiento quedaba como en el límite. Desde los balcones del colegio se podía mirar esta zona cubierta de ranchos dispersos. Y muy tempranamente nos organizamos en grupos, es decir, allí en el colegio, en el seminario Jordán de Sajonia, habían creado una organización en que todos los estudiantes participábamos, se llamaba Asociación Juvenil Dominicana. Y la idea era que era un régimen de cogobierno, que los estudiantes participábamos en el gobierno del plantel. En la asociación participaba como representante de las directivas el vicerrector, de resto un representante de curso, y a su vez la asociación tenía seccionales a la cabeza de las cuales estaba un vocal, y participaban todos los estudiantes en las diversas seccionales de cultura, de apostolado, de disciplina y orden, y no recuerdo cuántas más, eran 7, y todo el mundo estaba así organizado. Eso pues era interesante. Era la iniciativa de un cura venezolano de apellido Jordán, y para la cual prestó su apoyo el rector, que era, pues después voy a mencionar, hablar un poco sobre el personaje, digamos, dio las facilidades para que se creara esa organización. La idea era que que todo el mundo estuviera en células. El nombre se tomaba de las células comunistas, y pues estaban lejos de ser cercanos al comunismo, pero les llamaba la atención este tipo de organización y el hecho de que la gente tuviera canales de participación. Interesante. Gente que visitara el colegio, el seminario, que tuvieras, el año 59 pues es un año novísimo para Colombia, el país está estrenando un nuevo régimen político, el Frente Nacional, está como desamarrándose, ¿no?, de largos años de tiranías conservadoras. ¿Se alcanzaba a advertir eso? Por supuesto, lo advertí en Chiquinquirá. Vagamente recuerdo de los rumores, de lo que comentaba la gente con la caída de Rojas el 10 de mayo. Y recuerdo muy claramente que los padres dominicos, los de Chiquinquirá, estaban contra el plebiscito y llamaron a votar no. Y estaban más de acuerdo con Leyva, es decir, con esta fracción laureanista del Partido Conservador. Eso muestra la orientación predominante entre los dominicos. Va a haber una disidencia, pero esto es posterior. Ahora, entonces, tuve como esa aproximación a la política, un poco oyendo esos sermones de un padre de apellido Torres, que llamaba, decía, yo,
Vicente Torres, no llamo a votar en uno u otro sentido, pero yo voy a votar el plebiscito no. Entonces era claro la indicación a que los feligreses votaran no. Y bueno, en la casa la política estaba de alguna manera presente porque mi padre era un laureanista clase A, un conservador muy sectario, que casi matan por los días del 9 de abril porque estaba en el lugar equivocado, estaba en la plaza Julio Flores, que era donde predominaban los liberales, y en Chiquinquirá, en la Plaza de la Libertad, los conservadores, y de ahí para allá, de ahí para arriba. Entonces él de pronto estuvo en el lugar que no era, casi lo mata. Pero era un no, por lo menos en la casa hablaba mucho, no creo que tomara parte de actividad política más allá de las elecciones. Y en la infancia, en Chiquinquirá, antes de, en la primera infancia, digamos, cuando apenas comienzan a brillar como las luces de la razón, me recuerdo sentado en la puerta de mi casa quedaba un poco en esa intersección cuando la calle, una larga calle, ya se convierte en camino, era el camino de la Cruz de la Misión, y me sentaba en la puerta y veía en la, o por lo menos alguna vez, conservo eso, mi retina conserva eso como una imagen muy viva, los hombres desfilando hacia el centro de Chiquinquirá, generalmente con sus mejores vestidos, con la ruana al hombro, el sombrero calado, así muy serios, mirando siempre al frente, marchando de tres o de cuatro en fondo, con sus bordones, en silencio, una fila que me parecía interminable de hombres que iban a votar. ¿En cuáles elecciones? No lo sé. Pero desde entonces la idea, la representación de la política para mí tuvo algo como de fascinación y de temor al mismo tiempo, porque esa gente bajaba brava, ¿no? Y claro, eran elecciones en que se confrontaban los dos partidos en esta etapa de los primeros desarrollos de la violencia, a comienzos de los años 50. En el 59, de nuevo, estás allí en el seminario. Te reitero la pregunta, ¿cuál es el ambiente que empiezas a notar? Era excepcional con respecto a, en el aspecto político, con respecto a lo que yo había visto de los padres dominicos y en la casa, en Chiquinquirá. Debo decir, en la casa no había libros. El único libro que había era El 9 de abril en Palacio, escrito por el ministro Estrada Monsalve, que participó esa noche en Palacio. Y yo leí ese libro porque además mi padre me lo puso a leer, que se lo leyera en voz alta. Él desde luego sabía leer y escribir, pero decía que ya estaba perdiendo la vista. Entonces yo leí ese libro página por página. Yo creo que algo de historia pues tiene ese libro. Tengo la impresión de que un libro bien escrito, y entonces todos estos personajes de la política de esos años me quedaron muy grabados por esa lectura tan parsimoniosa del libro. Bien, en el seminario de pronto me encontré con un ambiente relativamente temprano, no en el 59, pero yo creo que ya en el año 61, en que veía de pronto las revistas, la nueva prensa. ¿Cuándo salió el primer número? Abril del 61. Exacto, entonces no estoy mal, veía la nueva prensa. Yo leía, pues era, no me orientaba bien, pero veía que era una orientación que no correspondía a las del Partido Liberal y Conservador y a lo que yo había escuchado en la casa y de los curas en Chiquinquirá.
en torno a la política. Y allí por primera vez veía como noticias del tercer mundo y el mismo término, tercer mundo, y pues ciertos calificativos como la cipayos para referirse a una determinada posición de la oligarquía colombiana frente al imperialismo. Y luego, más adelante, encontré que en el seminario el rector y dos dominicos más que llegaban allí, que conversaban entre ellos, se reunían, pues eran, posteriormente se vería, eran una disidencia en términos políticos, no en términos de la teología ni de la filosofía, en términos políticos sí lo era. Estos eran tres, el padre Flores, el padre Alfonso y el padre Sedano, que era el rector. Allí, a visitarlos, llegaba un cura joven, alto, en fin, muy despierto, entraban a sus reuniones. En 1965 reconocería que quien visitaba a esos frailes era Camilo. Por supuesto, en ese tiempo no lo conocía, lo identifiqué después. Y claro, Camilo llegaba allí porque él, como es conocido, estuvo próximo a los dominicos, quiso ser fraile dominico, fue doña Isabelita, lo devolvió de una oreja del tren de la Sabana, cuando ya iba con su maleta al noviciado de Chiquinquirá. Ese deseo de Camilo de hacerse fraile dominico tuvo que ver con una cosa que me gustaría incluso hoy investigar: la presencia en la orden de dos o tres dominicos franceses que yo no conocí, porque cuando entré en el 59 al seminario ellos ya se habían ido del país. Parece ellos trajeron una visión del cristianismo más moderna. Ellos eran de orientación anticomunista, pero mucho más abiertos que la mayoría de los padres dominicos y de la iglesia jerárquica por ese tiempo en Colombia. Camilo escribiría reseñas de conferencias de algunos de esos frailes dominicos en su periódico, creo, a finales de los años 40. Entonces, por eso es que digo, no era tan sorprendente que él visitara a estos padres que a su vez habían sido discípulos de los franceses, ¿no? Muy bien. ¿Y alcanzas a estar allí todo el bachillerato en el seminario? Pues el último lo hago en el Colegio Santo Tomás de Aquino, aquí pues donde está la sede central de la Universidad Tomista. ¿Y por qué? ¿Por qué sales del seminario? Salí porque no en relación, bueno, termino el cuento de los frailes, de estos tres, a quienes yo veía de pronto enzarzados en unas controversias con los hermanos Vergara, que eran intelectuales de la derecha colombiana. Hernán y Jorge, particularmente el más agresivo era Hernán, y controvertían especialmente con el padre Alfonso sobre los alcances de la doctrina social de la iglesia. Estos frailes ya no eran anticomunistas, y recuerdo haber leído algunos artículos de interés en la revista Alistradere, que era el órgano
no sé, la revista de la provincia de los dominicos en Colombia, y cayó en las manos, bajo la dirección, me parece que de Alfonso, y leer algunos artículos, creo que otra revista era Testimonio, si no estoy mal, donde se puede ver cuáles eran las orientaciones o las búsquedas de estos frailes. Naturalmente, el equipo, digamos, que pesaba dentro de la orden, al darse cuenta de las orientaciones de estos frailes y muy provocados también por las intrigas de los hermanos Vergara y de otros que formaban parte, eran laicos que formaban parte de lo que se llamaba la Orden Tercera Dominicana, que era laicos que hacían parte de alguna manera de la orden, que hacían retiros generalmente en tiempos de Semana Santa y participaban en las ceremonias de los frailes en días de fiestas especiales. Entonces, en ese grupo de la Orden Tercera, ahí estaban presentes gente con vinculaciones políticas, Emilio Robledo, por ejemplo, Didacio Álvarez y otros que especialmente ellos presionaban a que se tomaran medidas en relación con estos curas disidentes. Y efectivamente las tomaron. El provincial, que era pues un fraile de corte tradicional, pero de espíritu tolerante, él no se hacía gran escándalo con estos alternativos y los toleraba, pero eso a la mayoría y al círculo, digamos, dirigente de los dominicos, pues eso no gustó, y terminaron pues informando al maestro general en Roma y poniendo, en fin, las quejas. Lo cierto es que quitaron al provincial, nombraron a un español de apellido Fernández, vino un cura de Argentina, un visitador, a investigar. La decisión fue dispersar a los frailes, a Sedano lo enviaron a Roma, a un psicólogo, Gabriel Flores, lo enviaron a Canadá, y a Alfonso a Chile, a la Orden Dominicana, pero en dispersos. Y retomaron toda la orientación, la tal Asociación Juvenil Dominicana fue desconocida, vino un nuevo rector, en fin, cosas, todo eso cambió. Yo no salí por eso. Yo salí porque existencialmente no me parecía convincente, pues no sé, el voto de castidad me producía como muchas reservas. Y sí, no salí en principio porque podía decir, sería elegante decir que salí por la cosa política. No salí por eso, porque yo estaba convencido de que, bueno, iría a seguir un camino disidente, pero que ni siquiera a esos frailes los habían sacado de la orden, que finalmente una orientación alternativa se iría a imponer en la orden. Salí por otras razones, ¿no? ¿Y cómo llegas al colegio? Al Tomás. Ah, porque, bueno, en el último año, es decir, inicialmente a primero bachillerato habíamos ingresado unos 34 estudiantes que se fueron desgranando en el camino. A quinto llegamos muy pocos. No se justificaba tener un curso para 6 estudiantes. Dijeron que el sexto lo podíamos hacer donde quisiéramos. En principio yo quería hacerlo
en el colegio, en el liceo José Joaquín Casas de Chiquinquirá, y me presenté allí y hablé con el rector. Entonces me dijo: no, yo a usted no lo recibo aquí, porque el año pasado tuve un seminarista Medina que me hizo una huelga. Yo no quiero tener una segunda huelga, yo a usted no lo recibo. Pues era el único colegio en Chiquinquirá que en ese tiempo daba diploma, y pues los padres dominicos me dijeron: pues haga el último año en el Santo Tomás, y yo seguí viviendo en el seminario, venía a tomar las clases en el colegio. Durante ese año pues maduré la decisión de que yo no iba a seguir la carrera, la vía del sacerdocio, ¿no? Tuve siempre una vocación para eso, no hubo el cálculo de facilidad para estudiar o cosas de esas, no, realmente yo quería ser fraile dominico y salvar almas, ¿no? Además, me atraía mucho la consigna de los dominicos, que era contemplare et alis tradere contemplata, contemplar y luego dar a los demás de lo contemplado, y en cierto modo me he mantenido como en ese ideal, pero espero que no terminemos pues con una invitación a la misa, ¿no? en esta charla. En realidad, pues al paso a la universidad, pues yo no tuve una ruptura, digamos, política en el primer año, en mayo, ya estaba militando en la Juventud Comunista. A los 20 años, en el año de 1965, el profesor Medófilo Medina entra a la Universidad Nacional, convulsionado año, el surgimiento del Frente Unido, la presencia en Colombia de una serie de movimientos políticos, incluso guerrilleros. Quiero entonces abordar en este momento la cuestión universitaria. ¿Cómo fue tu ingreso, Medófilo, a la Universidad Nacional, y por qué decides esta universidad y no otra? Para mí, en cierto modo, no había opción. O era la Nacional o también la Nacional. Por atracción, pero también por las condiciones económicas. Quise entrar a la carrera de Sociología. Porque, entre otras cosas, en el seminario, a la hora del almuerzo, seguramente en el año 63, un lector nos leyó el primer tomo de La violencia en Colombia. Ese libro fue muy impactante para mí, y me mostraba, ante todo lo asociaba a la sociología, por la presencia de Fals en el equipo de autores, Umaña Luna, Fals y Monseñor Guzmán, a la disciplina de la sociología. Y yo recuerdo que visité a Fals aquí en la decanatura, me acompañó el padre Jordán, que era amigo de Fals, y como parte de mi aprestamiento para entrar a sociología, tuvimos esa entrevista. Ante todo, conversaron ellos y luego me presenté en los exámenes generales, que ya era pues con ese tema de bolitas y cosas, con test, y pasé esos exámenes. Pero luego de los exámenes escritos, publicadas las listas,
pues señalaban ahí días de entrevistas, citas con un, en el caso mío, con un profesor Fornaguera, de origen catalán, y con una psicóloga. Fui por allá al norte donde tenía su consultorio. En las entrevistas no pasé, no sé por qué. Recuerdo que el profesor Fornaguera me preguntó que qué haría yo si estuviera en mis manos resolver el problema educativo de Colombia. Yo vacilé, dije que había que ponerle atención al nombramiento de profesores, que ojalá fueran de la misma cultura, de, bueno, me hacía cargo seguramente de que Colombia todavía, en fin, era, tenía una parte rural muy grande. No contesté seguramente mayor cosa, y al final de esa pregunta le dije, doctor, una de las razones que me animan a presentarme a sociología es poder alguna vez dar respuestas a preguntas como las que usted me acaba de formular. Ahí terminó la entrevista, no recuerdo la otra, me preguntó más la psicóloga por lecturas que había hecho. Lo cierto es que no pasé. Y en ese tiempo se hacían los exámenes, no para toda la universidad, todavía quedaba el examen en filosofía y letras. Allí era el examen tradicional, me presenté, pasé y entré a la pequeña facultad de filosofía y letras, ¿no? A la cabeza de la cual estaba Jaime Jaramillo Uribe. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de ese ambiente que se vivía? ¿De pronto diferente al de sociología? Sí, porque la mayor parte de la población estudiantil de esa pequeña Facultad de Filosofía y Letras estaba conformada por estudiantes, por jóvenes de orientación bastante conservadora. Los más avanzados pertenecían a la Democracia Cristiana, eran mayoritariamente las niñas, la población de la facultad, y muy apegadas todavía a sus familias, ¿no? Entonces, pues, el ambiente allí en la facultad no era bueno. Políticamente, en el conjunto de los profesores predominaba la gente de derecha, una gente militante, y tampoco el ambiente intelectual, si salvamos a Jaime Jaramillo Uribe propiamente de los profesores de la facultad, y tal vez a Ramón Pérez Mantilla, pues el resto no eran intelectuales que se presentaran, que aparecieran investidos de mucho carisma para los jóvenes. Es cierto que, bueno, pero hablando del ambiente general, pues una cosa era la facultad y otra cosa era el mundo en el campus, la gran actividad estudiantil, la presencia y acción de los diversos de grupos políticos en ese momento. El grupo más representativo, más influyente en el año 65 era la Juventud Comunista, y estaba una organización estudiantil representativa plasmada en el Consejo Superior Estudiantil, y también ese consejo hacía parte de la Federación Universitaria Nacional, la FUN, y también había bastante lugar para el discurso político, y por supuesto ese año estuvo en la Universidad Nacional bastante marcado
por la acción, por la visita que hizo, por el discurso que pronunció Camilo Torres, ¿no? Era pues ya el primer año, creo, del Frente Unido, y pues Camilo sembró muchas esperanzas en los estudiantes que queríamos participar en la política. No era muy brusco, Medófilo, ese cambio de la formación como seminarista prácticamente en el campo de la religión y luego pasar a la Juventud Comunista. ¿No pensaste en algún estadio intermedio? ¿O no había esa posibilidad? De la Juventud Comunista me llamaba la atención la capacidad y la organización tan desplegada que tenían y la presencia en los consejos, pues que era una presencia decisiva. La organización me llamaba la atención. Por otro lado, en el plano de las concepciones políticas, para mí no fue una ruptura pasar del seminario y encontrarme pocos meses después en esta militancia, porque había leído cosas alternativas, porque estaba enterado de mal que bien del marxismo, admiraba la teoría marxista sin conocerla a fondo. Recuerdo que aún en el seminario leía algún libro que se llamaba La conciencia cristiana o El comunismo ante la conciencia cristiana, de un jesuita español, y él buscaba presentar de manera muy adversa toda la idea marxista y la organización comunista, pero lo hacía de manera tan burda que un lector medianamente advertido terminaba inquietándose y terminaba queriendo saber qué era esto del comunismo. Eso lo había leído en el seminario. Y en el último año, es decir, ya en el Colegio Santo Tomás, leí el libro de Ray Mills, Escucha Yankee. Ese libro me conmovió mucho y me sembró la curiosidad frente a la revolución cubana que comencé a estudiar. Entonces, nada, no fue, digamos, un salto, fue en cierto modo una continuidad, esa vida del bachillerato y la organización política a la que entré. En el plano que sí hubo una ruptura y que me ocasionó mucho desgarramiento interior fue la crisis religiosa, es decir, el buscar ciertas respuestas más, que lo hacía en el plano de la metafísica, buscaba leer, me atormentaba con la pregunta: ¿Dios existe, no existe? ¿Qué es esto de la religión? Eso fue para mí muy duro. Allí sí hubo una ruptura, porque llegó un momento en que me dije, bueno, no voy a resolver el tema de si Dios existe o no. Hay elementos que son emocionales, que no son simplemente del conocimiento, y que no voy a encontrar algo que me convenza, dejo ese tema ahí. Y efectivamente ya lo logré, dejé de preocuparme en la forma obsesiva en que venía haciéndolo, y nunca me puse frente al trance, ya si ya había resuelto que Dios existía o no. Claro, pues después abandoné toda idea religiosa y toda, digamos, orientación de buscar trascendencia en explicaciones de lo sobrenatural, ¿no? El periodo es un periodo muy convulsionado, como lo he dicho. Hoy en día hay revisiones. Por ejemplo,
hay gente que considera que el doctor Caloyera Restrepo, por ejemplo, fue uno de los mejores presidentes del país, se le reconocen ahora méritos democráticos, pero ustedes vivieron otra cosa, es decir, ustedes no fueron solamente después historiadores del Frente Nacional, sino que les tocó vivir el Frente Nacional. Entonces, ahí hay como cosas que quisiera escucharte, como cuál es tu percepción de los gobernantes de la época y cuál es tu concepción sobre el Camilo que ya tuviste en plena acción en la Universidad Nacional. Pues después, como historiador, me he formado una idea, por ejemplo, sobre Carlos Lleras, en la que destaco rasgos de estadista, particularmente su concepción del tema agrario y la continuidad en su enfoque agrarista. Eso lo rescato como una figura reformista en ese sentido. Pero en el tiempo en que viví en la universidad, pues me tocó sentir la mano dura, represiva, de Lleras Restrepo y ver, analizar el impacto muy negativo que eso tendría para no solamente el movimiento estudiantil, sino para el país. Porque en el año 66, en el segundo semestre, con ocasión de la visita de Néstor en Rockefeller, a un edificio que está aquí cerca del lugar donde estamos, pues estaba separado ese edificio del Manuel Ancízar, que eran residencias femeninas, por un seto de pinos recortados. Un buen número de estudiantes se parapetó detrás de ese seto cuando entraron los ilustres visitantes al edificio vecino. Le arrojaron pues piedras, tomates y otras flores de bienvenida, y eso pues ahí protegieron a la gente, entraron pronto, y eso enfureció demasiado al presidente. Luego de terminada esa ceremonia, entró la fuerza pública, el ejército, entró a la universidad. Allí había entonces un muro pequeño de ladrillo pintado de blanco que separaba el campus de la calle 26. Por ahí llegaron y saltaron el pequeño muro y dijimos, no, de ahí, es decir, primero pensamos que llegaban a la proximidad del muro y de ahí no pasaban, pasaron. Entonces vinimos a esto que es el anillo vial en la universidad, y dijimos, hasta aquí no llegan, llegaron. Entonces corrimos, yo me metí con muchos otros al edificio de la Facultad de Ciencias Humanas, ahí nos guarnecimos, aquí no entran, entraron y nos llevaron. Entonces fue como mi primer cautiverio en algún batallón. En fin, estuvimos ahí una noche y parte del día siguiente, que nos fueron liberando por grupos. Pero lo que vino fue un decreto del presidente declarando ilegal, aboliendo primero la representación estudiantil en el Consejo Superior y en los consejos de facultad, y desconociendo la personería jurídica, desconociendo y disolviendo al Consejo Superior Estudiantil. Entonces, por un lado se acababa la representación y por el otro lado se golpeaba severamente la organización estudiantil.
en su discurso de presentación de esos decretos, Carlos Lleras dijo: ¿y la FUN? ¿Cuál FUN? ¿No? Para referirse a la Federación Universitaria Nacional, que quedó también jurídicamente invalidada. Creo que antes no tenía personería jurídica, pero tenía una personería de hecho. Entonces fue destruida toda la organización estudiantil en un momento que para hacerlo se iba a dejar unas consecuencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque en cierto modo el estudiantado, particularmente el de las universidades públicas, se comportaba como la expresión de las capas medias de reciente formación en el país, ¿no? Y no era simplemente una representación vanguardista, o podría calificarse de tal, pero era un vanguardismo que tenía unas bases sociales reales, ¿no? Porque todavía no era fuerte el sindicalismo de los maestros, aunque existía, ni el de los jueces, que creo que no existía, ni el de los empleados públicos, que se comienza a organizarse en esos años. Lo organizado era el movimiento estudiantil. Entonces, por eso digo que era como representación de las capas medias en el país que habían comenzado a fortalecerse socialmente. Y por otro lado, era el momento de despliegue entre el 65 y el 66 de las organizaciones guerrilleras. El año es el año, en el segundo, el 66, de la muerte de Camilo. Entonces, toda la legitimidad y la libertad, digamos, de movimiento político de los sectores que decíamos hay posibilidades, es necesario la acción, es necesaria la acción política en la ciudad, la acción política amplia. No todo puede ser, el mensaje no puede ser que todo para la guerrilla. Pues estábamos cada vez más aislados en el mundo interno, por lo menos, de la Universidad Nacional y de otras universidades públicas, particularmente la UIS en Santander. Allí, entre los estudiantes, pues tendía a imponerse en lo que desde luego se representaba y se hacía circular en los discursos, pues la aplicación muy unilateral de aquella frase del Che de que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Y hacer la revolución significaba hacer la lucha armada. Entonces, por eso digo que esta medida del Frente Nacional fue terrible, porque le dio la razón a la insurgencia, ¿no? Y recortó la hierba bajo los pies a quienes desde, por ejemplo, el Partido Comunista y la Juventud Comunista defendíamos la idea de que había campo todavía, que no se habían agotado las posibilidades de lucha legal. Pero en el Partido Comunista mismo, en el año 66, en el décimo congreso, se adoptó esa política que luego yo vería como nefasta ya en mis análisis posteriores, que fue la desastrada política de la combinación de todas las formas de lucha. Volviendo a lo académico, al transcurrir, al acontecer académico, nos comentabas que esa facultad estaba bajo la dirección de Jaramillo Uribe. ¿Cuál es tu recuerdo de Jaramillo como alumno de él? Pues lo veo todavía, la imagen que conservo de él, un señor ya relativamente maduro, vestido con gusto y cuidado, de baja estatura, llegando en su
Volkswagen de color curúa a la facultad, una persona amable, un profesor que ante todo hacía clases con mucha información. No era en la clase un expositor muy sistemático, pero sí relacionaba cosas y sobre todo presentaba resultados de su propia investigación con base en fuentes primarias y con una visión cultural y teórica de importancia. En esa facultad, pues, es decir, yo no, quizá en estos días hay un evento del Departamento de Historia de homenaje al doctor Jaramillo. Adelanto que no me considero discípulo de Jaime Jaramillo Uribe, pero sí fui estudiante en por lo menos dos cursos que él tuvo, pues que él dirigió. Pero sí tuve una relación relativamente personal con él, en la medida en que desde el comienzo del año 66, la JUCO se hizo con el control del Consejo Estudiantil, hubo elecciones a comienzos del 66, la intervención de Lleras fue en el segundo semestre, y yo estuve de presidente del Consejo Estudiantil. Como luego no hubo elecciones para consejo, en la práctica yo quedé de presidente informal del consejo, pues hasta cuando me fui de la universidad, hasta cuando terminé la carrera. Entonces, por esa condición de liderazgo a nivel allí, de lo que había sido esa facultad, porque vino la integración, pero de alguna manera se mantuvo una cierta vinculación con lo que había sido la Facultad de Filosofía y Letras, pues tuve una relación, porque luego Jaramillo Uribe pues fue el primer director de la carrera de Historia. Entonces, como dirigente estudiantil de ese nivel muy, muy básico, pues sí teníamos conversaciones con él y podía conocerlo más allá de las clases, ¿no? En cierto modo lo compadecía, porque a veces llegaban con unos padres de familia en esta universidad que estaba dando el tránsito hacia otra cosa más moderna, hablar con Jaramillo Uribe, a recomendarle a las niñas cuando eran que no eran de Bogotá, a expresarles las preocupaciones de esta ciudad tan revuelta y a pedir consejo. Y yo creo que pues Jaramillo debía escuchar eso con gran resignación y con una sonrisa interior, porque no, seguramente no podía entender toda esta, o no, en fin, debía parecerle ahí muy curioso pues que llegaran a su oficina con ese tipo de preocupaciones, ¿no? Y con esas esperanzas de ayuda. La década de 1960 fue una década sesquicentenarista, digamos de 60 a 70. Se advierte ese ambiente, pero más movido que el sesquicentenario del 60 fue el sesquicentenario de 1969, es decir, el cierre de la independencia. ¿Hace eso que te inclines por un trabajo que va a ser tu tesis de grado sobre el sesquicentenario? Bueno, debo decir que estudiante inicialmente de la Facultad de Filosofía y Letras, pues este grupo se va a encontrar con la reforma Patiño
y la constitución de esta universidad en grandes facultades integradas, es decir, el paso de las pequeñas facultades ensimismadas, napoleónicas, a este modelo más de inspiración norteamericana de grandes facultades integradas. Entonces, la Facultad de Filosofía y Letras aporta dos departamentos, que es filosofía e historia, ¿no? Se constituyen como departamentos en la nueva facultad. Después del primer año común entre los que estudiaban filosofía y que querían luego historia, después de un año que era común, entonces uno escogía historia o filosofía. Yo escogí historia. Y en eso tuve una influencia muy paradójica, que fue la del profesor Alfredo Trendel. Era un profesor muy reaccionario, docente en la escuela militar, pero era un gran erudito. Todavía lo veo llegar al campus lleno de libros en los brazos, un hombre alto, brazos muy largos y además una maleta, todo era lleno de libros, y él iba sacando en el curso de sus exposiciones para hacer citas y demás. Y era un profesor interesante porque con él tuve las exigencias de leer libros completos. Recuerdo que ahí leí dos tomos de la Introducción a la Historia de Toynbee, que era uno de los autores que admiraba. Leí otro libro que me pareció muy divertido, El Enigma Micénico, y algún otro libro de historia medieval. Todo eso para la clase del profesor Trendel, y me prestaba frecuentemente libros. Él decía que yo era un estudiante muy cuidadoso, es el tipo de lenguaje que usaba, pues esa consideración llegó hasta el segundo año. Yo tuve ese curso de Introducción a la Historia en el primer año. En el segundo, pues ahí se rompió completamente la relación, porque nos encontramos cerca a la 26, estábamos en la parte interna, y yo iba con dos piedras, una en cada mano, y no porque trabajara en la construcción. Y el profesor Trendel se quedó sorprendidísimo, con los ojos así, fuera de órbita, sin decir una palabra. Yo también allí, paralizado. Después de un minuto ahí, cada uno siguió su camino, y nunca más hubo ningún cruce de saludo siquiera. Después, gracias a que él operaba ahí con un grupo también de estudiantes bastante reaccionario, hubo informe Saldás, yo aparezco en un folleto que en ese tiempo reprodujeron en lo que fue el antecedente del CINEP, pero que se llamaba de otra manera. Y ahí vi, pues, cómo estaba reseñado, pero además aparecían pues otros estudiantes, e incluso aparecía Jaramillo presentado como un protector de gente extremista. Jaramillo no fue de izquierda, por lo menos en los años ya en que lo conocí, era un liberal, un hombre de más bien portador de cierto escepticismo gnoseológico, y pues solamente una visión de extrema derecha podía presentarlo a él como protector de corrientes de izquierda. Pero hubo algún incidente por el cual grupos de estudiantes terminaron enfrentando por un corto tiempo a Jaramillo Uribe. Pero bien, eso es para
ahondar un poco en esta idea de descripción del ambiente, de los ambientes que predominaban en la Universidad Nacional, una universidad muy distinta a la que sería posteriormente a partir de los años 80. Esta universidad reflejaba la composición del país, las universidades públicas de las regiones no acababan de fortalecerse. La Universidad Nacional no solamente era fuerte en Bogotá, sino en lo que se llamaba entonces las seccionales, hoy las sedes, que no eran tan numerosas como hoy. Entonces uno aquí convivía con estudiantes realmente de todo el país, mucha presencia de los costeños, algo de los santanderianos, algo de vallunos, de llaneros, pero en general gente de todas las regiones, al lado de hasta donde funcionó la organización estudiantil, pues se tenían vida las colonias, ¿no? De estudiantes por regiones, a veces por ciudades. Nosotros aquí teníamos, por ejemplo, la colonia de estudiantes chiquinquireños, que pretendimos llevar a Camilo a Chiquinquirá. Creo que finalmente no se hizo. Hicimos un acto allí con el padre Vanegas, que era uno de los participantes en el movimiento camilista y que después sería una figura en el movimiento de Golconda. Entonces todo eso era la Universidad Nacional, aunque muy pequeña, creo que tenía 6.000 estudiantes, pues hasta donde existió la representación estudiantil y el consejo, la universidad podía marchar bien, es decir, no se perdían días de clase, había movimiento, sí, pero bueno, después de pasada la crisis se retornaba a las clases fácilmente. Pues parece una historia increíble que durante una pedrea, que recuerde, en la 26 vino el rector, el doctor Félix, el médico Félix Patiño, el de la reforma de esos años, y vino ahí a la 26 y comenzó a conversar con los estudiantes, con nosotros, especialmente con los líderes más conocidos. Y bueno, Armando, ¿pero qué es esto?, le decía a Armando Correa. Pero, ¿qué es esto? ¿Esto habría manera de resolverlo de otra forma? ¿Por qué no conversamos? Y entonces terminaba llevándose a la gente a la rectoría, que era el edificio donde funciona cine y televisión, y allí conversando, en fin, eso pues viendo el foso que hay hoy entre directivas y el mundo estudiantil, esto parece pues una historia de siglos por allá, ya muy alejados en el tiempo, al tiempo actual.